bienvenidos a nuestra sección de artes, El Arte en Tus Manos. Los saludamos Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez. El día de hoy estamos en el estudio de un artista muy interesante que dibuja, pinta y hace instalaciones. Se trata de Francisco Fernández, mejor conocido como Taca Fernández. Taca Fernández pertenece a una familia de artistas e intelectuales y es representante de la generación de los artistas mexicanos de los años 80, que comenzaron a incorporar elementos de la cultura más popular, como los tatuajes, el rock o algunas películas de la época. Taca siempre ha trabajado con el tema del paisaje. Recientemente se ha enfocado en uno muy particular, los manglares. Alfredo, ¿tú sabes exactamente qué es un manglar y qué lo hace un ecosistema único? Bueno, a grandes rasgos, creo que sí, Fer. Los manglares son estos lugares en las costas en donde, por lo general, se junta el agua salada del mar y el agua dulce de la desembocadura de algún río. Los árboles y las plantas que crecen ahí tienen la característica de adaptarse a altos niveles de sal y sirven como una barrera natural cuando hay huracanes, como si fueran unos rompeolas. Eso que acabas de mencionar, Alfredo, es en parte la gran importancia que tienen los manglares, pero también no hay que dejar fuera que hay especies que solamente viven en estas condiciones y muchas aves incluso ponen ahí sus huevos para protegerlos. No crean que nos estamos desviando del tema. Como nos contaba Fer al principio, el artista Taca Fernández ha trabajado uno de sus más grandes proyectos de instalación en manglares. Y a partir de largos periodos de contemplación, generó muchísimos dibujos en los que se mezcla su imaginación con la flora y fauna de estos particulares ecosistemas. Les propongo que nos vayamos a platicar con Taca Fernández para que nos cuente sobre este proyecto que les estamos platicando y podamos conocer más de su trabajo. Esto es De la Mano de los Artistas y nos encontramos en la Prepa Popular Mártires de Tlatelolco, en el estudio de Taca Fernández. Taca, bienvenido al programa. Oye, podríamos decir que vienes de una familia de artistas, pero ¿qué tanto influyó esto en que te dedicaras a las artes tú también? ¿Desde la infancia sentiste esta vocación? Sí, totalmente. Yo creo que influyó muchísimo. Uno, porque mi padre era artista y mi madre es maestra y dio clases también de arte para niños, etcétera, ¿no? Y siempre tuve acceso a muchos libros, material y también la, pues que mis papás no me inducían, pero pues sí me estimulaban, ¿no? A que pintara, así. Mis hermanas también. ¿Y nos puedes contar de dónde viene el nombre con el que se te conoce, Taca? Es un apodo que me pusieron en la secundaria, en primero de secundaria. Y pues quiere decir Taca, no sé si se puede decir groserías. Pero es por eso. Es una parte fundamental en mi obra, en mi trabajo, tener esta especie de bitácoras, ¿no? De cuadernos de trabajo, que todo el tiempo estoy desarrollando cosas ahí. Algunas funcionan, otras no, pero sí es importante. Pues en realidad no es que los escoja arbitrariamente, sino que desde hace mucho tiempo se ha ido haciendo una especie de tejido. De cosas que me han interesado, muchas desde que era niño, otras de cuando era más joven, no sé, los 16, 17 años. Y cosas que me han ido interesando se han ido incorporando, ¿no? Como todo este universo que se puede decir que es mi obra, ¿no? Mi trabajo. Hay, por ejemplo, temas que he trabajado desde hace muchísimos años, desde que casi empecé a dedicarme al arte más seriamente. Por ejemplo, el paisaje, y como mi tío abuelo también fue pintor y hacía paisajes, mi papá también hizo paisajes. Y yo como que tenía en el inconsciente todo este, y además viajé mucho de niño con mis papás por México. Entonces sí hay como una carga fuerte, digamos, ¿no? En ese sentido. Y siempre me ha interesado porque justamente también se va transformando a través del paso del tiempo, ¿no? El paisaje, por el impacto social o por el impacto ecológico de, no sé, las lluvias, la erosión, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, hay otros temas. Desde hace muchos años también
me interesa pues la antropología, aunque no soy antropólogo, pero sí la etnología, como las cuestiones culturales, ¿no? Desde hace mucho tiempo, sobre todo las culturas de América me ha interesado mucho. ¿Qué otra cosa que me ha influido muchísimo? El rock. El rock and roll. Eso, sí, muchísimo. O sea, siempre ha habido también como una especie de hermandad o de cercanía, ¿no? Mía con muchos de mis amigos hacen música y muchos hacen rock, sí. Y en ese sentido, sí, el rock, yo creo que la música en general, pero el rock específicamente ha tenido, pues sí, influencia. Durante algún tiempo has trabajado sobre los manglares. ¿Cuál fue tu principal interés en este ecosistema? ¿Qué te parece único de los manglares? Y pues hay muchas cosas. Visualmente me parecen bellísimos, ¿no? Y lo intrincado en las raíces y que un solo árbol pueda, digamos, derivar un poco como las como una especie de analogía con las neuronas también, ¿no? Que se van, que es un mismo ente, pero se puede desdoblar, digamos, en mucho espacio. Y visualmente me parece increíble. Son importantísimos porque el 70% de las especies marinas, más o menos, se crían en los manglares. Es una especie de jardín de niños. Y porque como es las raíces y todos los depredadores más grandes, pues no pueden acceder y entonces ahí pueden, digamos, las crías estar más seguras, ¿no? Luego también absorben metales pesados de los ríos, ¿no? Y protegen de los huracanes, o sea, tienen muchas funciones también. Bueno, es un proyecto que lo inicié en el año 2013. Hice una exposición que se llamó Capítulo 20, el enjambre y el eco nebuloso. Y sí, tenía como tema los manglares, pero de una manera, digamos, una aproximación imaginaria, ¿no? Sobre este ecosistema que yo había conocido, pero no era, digamos, no era algo que yo recurriera todo el tiempo a estar yendo a los manglares. Y básicamente pues es un taller flotante, un taller nómada, pero que a su vez es un observatorio y a su vez también funciona como una escultura porque hacia los ojos externos pues también es algo pues ajeno, ¿no? Al lugar donde estaba. Y estuve yendo a la costa de Oaxaca, a la laguna de Manialtepec, que está muy cerca de Puerto Escondido. Y fue pues, una experiencia increíble, en todos sentidos, ¿no? De trabajo y de contacto con la gente también, con los pescadores, que al principio pues, me veían de lejos y como, ¿qué es eso? Y como estuvo mucho tiempo, al pasar las semanas, pues empezaron a acercar hasta que se subieron y fue muy interesante porque cada quien le veía una función diferente a la estación, ¿no? Los niños pues, decían, no, hay que poner unas resbaladillas para caer en la laguna y otros querían hacer restaurantes, otros querían, etcétera, ¿no? Una visión diferente. Sí. Y en ese sentido pues fue muy enriquecedor también. ¿Nos puedes contar sobre esta nueva serie en la que estás trabajando? Sí, claro. Bueno, todas estas piezas tienen como hilo conductor el color rojo. Y la empecé justo cuando empezó la pandemia. Entonces también tienen algo que ver con esa cuestión. Aunque no está definido así como es por la pandemia, pero sí tiene pues, una influencia. Y el rojo me interesó porque es un color dual, que por un lado es muy energético,
y la sangre que da la vida también es roja, etcétera, pero también significa daño, es muy violento también. Ajá, entonces en ese sentido me interesó como hacer una serie que toda fuera de ese color, ¿no? Roja. Y estas piezas pues, están también en proceso. Y como mis cuadernos también, pues se van construyendo como por capas y de repente lo dejo un tiempo y luego lo trabajo y lo vuelvo a dejar y así. Hasta que de repente ya digo, creo que ya está. Y ya. Aunque hay algunos que pasan los años y luego les meto cosas también. Entonces, ¿no nos podrías decir cuándo consideras que algo ya está terminado? Pues no, así como... como algo determinante, así arbitrario, no. Más bien es algo visual que de repente yo veo que ya quedó y lo dejo. Aunque siempre se quedan como páginas que se pueden intervenir otra vez. Pero sí, sí es así más o menos el proceso más intuitivo. ¿No? ¿Y cuántas piezas conforman esta serie? Hasta ahora son alrededor de 30, 35. Con diferentes formatos, técnicas y soportes, porque hay varias que son en papel, estas son telas. Hay algunas piezas escultóricas también. Digamos que mi taller tiene muchas fases, digamos, o muchos desdoblamientos que puede ser, por ejemplo, este espacio, ¿no?, donde estamos, que es como donde hago obra de gran formato, etc. Y también mis libretas pues, son una especie de extensión de mi taller, ¿no? Que es mucho más movible, etc., pero funciona igual como receptor, ¿no?, como un receptáculo de las cosas que estoy pensando. Sí, de cosas que se me van ocurriendo, o meros ejercicios también, etc. Esta pieza pues es un vehículo que es una derivación un poco del proyecto anterior que hice de la estación flotante, que más que generar otro proyecto alterno, es como una especie de acoplamiento de construcción, como una ramificación, digamos. Me interesó como la idea más dinámica y más movible de un vehículo, una especie de metáfora del cuerpo, digamos, del vehículo, que es un cuerpo que hace que las cosas transiten, ¿no?, hacia muchos puntos, digamos. Bueno, es un díptico que comencé a finales del 2019, más o menos, principios del 20. Fue que lo terminé un poco antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, es una escena imaginaria, porque no está copiado, digamos. Aunque yo hice muchos bocetos en los manglares, bocetos de dibujo, ¿no? Sí. Y en este caso, pues, sí, pues, algo que yo inventé, pero basado como en ese proceso, ¿no?, de trabajo. Y bueno, pues es una escena de un manglar que de alguna manera se va convirtiendo en una abstracción, ¿no? Y también es como una visión micro o macro de lo que contiene esto. Un poco eso es la idea, aunque tampoco o sea, algo que me interesa del arte es que no esté completamente explicado. Okay. Siempre, que siempre haya, aunque sí se pueden explicar muchas cosas, ¿no? De hecho, se explican. Pero que siempre exista algo misterioso, digamos. Algo enigmático, ¿no? Muchas gracias, Taka, por platicarnos sobre tus procesos, metodologías e influencias. Estaremos muy pendientes de tus próximos proyectos.
hubo algo muy importante en su metodología de trabajo que Taka mencionó cuando platicábamos con él, y son sus cuadernos de dibujo o bitácoras. Las bitácoras de trabajo tienen su origen en los cuadernos de viaje, que utilizaban los marineros en sus largos viajes, y ahí iban anotando todo lo que ocurría en sus trayectorias. Y por lo general, sus anotaciones eran sumamente detalladas, pues ahí incluían desde las tormentas que atravesaban hasta los ataques de los piratas. Aunque la bitácora en realidad era el mueble de madera en el que guardaban estos cuadernos, era una especie de cofre. Al igual que los marineros, es muy común que los artistas utilicen un cuaderno de trabajo o dibujo y que este sea el registro detallado de su proceso y metodología de trabajo. Sobre eso precisamente nos dará un breve taller. Taka Fernández nos enseñará a desarrollar procesos de metodología personal a través de la creación de una bitácora de dibujo. No se diga más y regresemos con Taka Fernández. Esto es Con las manos en la mano. Bueno, este es uno de mis cuadernos que he hecho a través de los años. He hecho cientos. Pero este en especial es de los que me gustan, que hice en la estación flotante en la laguna de Manialtepec. Y pues en realidad sí es una especie de bitácora, pero que no está planeada, digamos. No hay pasos, sino... ¿Cómo pues, va sí, saliendo? Es, sí, es ajá, como... solo sucede. Ajá. Y es, por ejemplo, esto que no es dibujo, que son pedazos de papel pegado. Vámonos. Este que tiene pues muchísima información, ¿no? Del... Y te digo, no lo hice de golpe, digamos, sino que lo empecé un día y luego quizá a los dos días o a las horas le empecé a hacer otra cosa. Y así fue como construyéndose, ¿no? Como que en realidad es un proceso también. La imagen fue creándose poco a poco. Sí, exacto. Que digamos que todas las imágenes se crean... poco a poco pues, se van construyendo, pero este sí hay como un proceso también temporal, que no fue hecho, digamos, al hilo, ¿no? De una sentada, sino que se van generando cosas. Ajá. Y en realidad todos tienen como esa cualidad, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, tampoco había una condición de que tenía que ser una cuestión documental, ¿no? Sobre el sitio o representacional del sitio, etcétera, sino que no hay... Porque hice muchas cosas, por ejemplo, ahí en la laguna, abstractas, que no... Pues sí tienen algo que ver pues, con lo intrincado, ¿no? Del manglar, pero también como que derivaron a otras cosas, ¿no? Y pues hay personajes que he hecho a través del tiempo, que sigo haciendo, por ejemplo, aves o... Y si alguien quiere crear una bitácora tal cual de dibujo, ¿cuál sería como un consejo que les darías? O sea, en realidad, más que un consejo, el único consejo que les podría dar es que sean constantes y sí, que trabajen... diariamente o seguido, ¿no? Aunque no sea en una misma imagen o en una misma idea, pero que sí, que sea constante. Eso es como el... Y pues también que a partir de que haces uno, pues vas haciendo otros. Hay algunos que son totalmente aleatorios, que no tienen nada que ver un dibujo con otro, etcétera. Y en este caso sí, porque todo lo hice en el mismo sitio y era como una cuestión ambiental, ¿no? Atmosférica. Y se siente más o menos la misma idea en cada uno de los que nos has mostrado. Ajá. Y, por ejemplo, hay algunos como este que, pues, tiene, que es como, pues sí, más copiado, ¿no? Órale. O ese, por ejemplo, el tronco sí lo copié y todo lo demás pues también luego voy inventando cosas, ¿no?
hasta crear algo propio, tal cual, o sea, tomando parte de la realidad y tú poniendo lo que se te viene imaginando o lo que se te ocurra. Sí, y por ejemplo, pues es la naturaleza, etcétera, pero también tiene unas reminiscencias como urbanas del graffiti, eso que o sea, también siempre me ha interesado, sí. Ah, me gustan las hojas de este, sí, muy bonitas. Ajá, este está como un poco más limpio, ¿no? Por ejemplo, este sí casi es como de un libro de botánica. Que son, sí, como estudios. O estos que pues en realidad no tienen. Y pues también son como proyecciones, ¿no? Por ejemplo, de una escultura o. Pues sí, cosas que. Digamos que no es un proceso rígido. Lo único que podría ser de alguna manera condicionante pues es la disciplina de hacerlo. Y pues técnicamente también varían mucho, ¿no? Hay unos que tienen spray, aerosol. Muchas gracias, Taka. Qué interesante podernos acercar a la obra de un artista a través de sus bitácoras de dibujo. Al final, se convierten en un registro sumamente importante con el cual conocemos todo lo que rodea el trabajo de los artistas e incluso de dónde proviene su trabajo. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Y les recuerdo que pueden volver a verlo en nuestro canal de YouTube. Compártanos sus resultados y las experiencias que tuvieron al realizar sus bitácoras. Únanse a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y no olviden que este programa es un espacio de construcción del conocimiento. Háganlo con nosotros. Escríbanos, comenten y participen. Nos vemos pronto.